La palabra el diputado Nicolás del Caño. Hola, presidente. Para los que no lo saben, el diputado del Caño, cumpliendo con el protocolo médico que enviamos, está en el segundo piso en los balcones. Bueno, diputadas, diputados, creo que ha sido bastante larga la reunión de labor parlamentaria, unas 8 horas aproximadamente. Mucha gente se preguntará qué estuvimos discutiendo 7, 8 horas, si hubo algún debate sobre cómo se va a resolver el problema sanitario que hoy afronta la gran mayoría de la población, que tiene una situación crítica realmente. Una situación crítica en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Río Negro y también en la provincia de Jujuy, donde gobierna Cambiemos, en la provincia de Mendoza, donde gobierna Cambiemos. No los escuché en ningún medio de los que hablaron, todos los que vinieron hoy, que vinieran acá a exigir que se discuta inmediatamente medidas concretas para resolver esos problemas que hacen a los recursos sanitarios, porque está colapsando. Es decir, no vinieron acá a decir cómo hacemos para que la gente tenga un respirador, para que tengan quien lo atienda. Eso no les importa. Por eso no hablan ni les interesan los trabajadores de Ledesma, por ejemplo, en Jujuy, del Ingenio Ledesma. 16 trabajadores murieron, 16, porque permitieron las aperturas sin los protocolos en aquellas actividades esenciales adecuados. Y eso no es solamente lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos, de Morales en Jujuy, o el de la Ciudad de Buenos Aires ahora, el del jefe de gobierno Larreta. Todos los gobiernos han permitido esa apertura. Saben que Toyota, por ejemplo, ustedes recuerdan la inauguración, estuvo el presidente Alberto Fernández inclusive, iba a fabricar respiradores. Díganme, no está fabricando respiradores, está fabricando 4x4. ¿Qué tiene de esencial la fabricación de las 4x4 de Toyota hoy? Sin embargo, no hay protocolos adecuados y los trabajadores están reclamando porque en la línea de producción no hay protocolo, no hay ningún protocolo, no hay distanciamiento. Y eso están reclamando los trabajadores de Toyota, como muchos otros, ni hablar de Coto, por ejemplo. Tremendo lo que está sucediendo con los trabajadores de muchos supermercados. Cientos y cientos de contagios. Y no les importa, las patronales lo único que quieren es las ganancias y se les cede a eso, permanentemente. Y eso, acá, el bloque de Juntos por el Cambio está invocando el consenso, y hasta ayer invocaban el consenso para votar leyes para pagarle a los especuladores, y en eso tuvieron acuerdo con el oficialismo. No, no sé, la palabra consenso está gastadísima en estos últimos 5 meses, la verdad, porque no fuimos nosotros lo que dijeron sí mi comandante en la Casa Rosada cuando se decretó la cuarentena. Fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, mientras tuvo 3 meses cerrado el Congreso, hasta que se hicieron las sesiones mixtas. No fue el Frente Izquierda. El Frente Izquierda planteó desde el primer momento que se tomaran, que se sesionaran en el Congreso para tomar medidas urgentes. Ya lo dijo mi compañera Romina del Pla, centralizar el sistema de salud. Un impuesto a las grandes fortunas que hace 4 meses rechazaron discutir acá ambas bancadas mayoritarias, y eso tenía como una de sus asignaciones específicas multiplicar el presupuesto de salud. Y en vez de aumentar, por ejemplo, un 30% la capacidad de camas UTI en Mendoza, se podrían haber aumentado muchísimo más. Y hoy no estar colapsando como está sucediendo. Pero eso no les importa. Lo único que les importa es defender a los millonarios a los que defienden. Por eso no quieren discutir el impuesto a las grandes fortunas. Que ahora, bueno, el oficialismo presentó uno muy pobre, tarde, la verdad, pero bueno, vamos a dar el debate y queremos que se discuta nuestro proyecto, que además de plantear un impuesto a los patrimonios, plantea un impuesto a la ganancia, por ejemplo, de los bancos que con Macri robaron, tuvieron ganancias extraordinarias, más del 300% en el año 2019. Las energéticas que nos estafaron a millones con los tarifazos, queremos que esas ganancias también tributen. ¿Para qué? Para otorgar un salario de cuarentena de 30.000 pesos por mes, por persona, a todos los que se quedaron sin ingresos, trabajadoras y trabajadores informales, pequeños comerciantes, que también, si esto se hubiese tratado en la emergencia, cuando lo propusimos, hubiese evitado que muchos tuvieran que salir a laburar, a ganarse el pan, como muchos trabajadores, miren, muchos jubilados que ganan la mínima o un poquito más a los que este gobierno ajustó, tienen que salir
tienen que salir a trabajar, a hacer changas. Conocemos compañeros, compañeras que se han contagiado justamente por eso, porque tuvieron que salir, porque no les alcanza. ¿Y eso por qué? Porque este Congreso puso, por ejemplo, como prioridad, en este consenso entre los bloques mayoritarios hasta ahora, tratar una ley de economía del conocimiento que le daba beneficio de rebaja de pago de impuesto a las ganancias a Marcos Galperín, el segundo millonario de la Argentina, rebaja de contribuciones patronales a Ruemers, a los millonarios de estas empresas. Bueno, eso es lo que discutió este Congreso y supuestamente era el consenso. Esos son los temas que sí que puede tratar Cambiemos, pero temas que hagan a las necesidades populares no se pueden discutir en este Congreso. Entonces, presidente, nosotros ha sido clara la agenda que hemos planteado y que queremos que se discuta, pero quieren poner la discusión de la forma de funcionamiento. Imagínense ustedes la cantidad de trabajadoras y trabajadores que no solamente van a la primera línea, muchos hacen teletrabajo. Imagínense lo que deben pensar esta discusión. 8, 9 horas, 10 horas discutiendo por esto, pero no por estas discusiones, estas medidas centrales, ¿no? Sino porque no quieren que se debatan y se discutan medidas que afecten los intereses de los millonarios. Fíjense que acá si viniera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo votan a dos manos. Viniendo, no viniendo, lo votan a dos manos. Por supuesto que lo votaría. Bueno, antes ni siquiera lo trajeron acá el crédito con el fondo, ni siquiera lo trajeron acá al Congreso. Lo reconoció el propio asesor de Trump. Fue para pagar la campaña de Macri. Uy, ustedes estarían felices votando con el oficialismo que ya está encarando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pagarle a los especuladores y que siga creciendo la pobreza. Y para terminar, quiero decir algo, presidente. Por eso nosotros, obviamente, sin que eso comprometa nuestro quórum para las sesiones, etcétera, estamos de acuerdo en renovar el protocolo para que se discuta sin vetar las medidas que se van a discutir. No puede ser que ahora vengan y digan lo que no me gusta no se puede discutir y quieran imponer el veto que quiere imponer Cambiemos viniendo acá a ocupar el recinto. Por último, presidente, más allá de que se enoje el diputado de Juntos por el Cambio. Por último, presidente, quiero decir algo que me parece muy grave. Son declaraciones que usted hizo que van en consonancia con declaraciones también de referentes de Juntos por el Cambio, de que hay que quitarles, por ejemplo, la asistencia social como el IFE o la asignación universal a aquellas personas que ocupan tierras porque necesitan una vivienda. Rechazo fuertemente esas declaraciones, porque concretamente el Estado viene incumpliendo la misma Constitución que dice que se le tiene que garantizar el derecho a la vivienda digna a las personas, y hay 3 millones de familias en la Argentina que hoy no tienen una vivienda digna. Y entonces, presidente, lo que usted dijo, lo que dijeron de algunos sectores de Juntos por el Cambio, lo que dijo Sergio Berni, reprimieron ayer en Quilmes. Algo que es fanático Sergio Berni de reprimir a los sectores populares. Venimos acompañando el reclamo de la mamá de Facundo Castro para que renuncie Sergio Berni al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por encubrir a la bonaerense. Pero alertamos con esto, hay que garantizar el derecho a la vivienda. No se puede plantear la represión o la reprimenda de quitarle familias con niños que están allí en esos lugares porque lo que están reclamando es justamente tener una vivienda. Desde ya habrá en algunos lugares punteros o algunos que tienen otros intereses, que juegan con esa necesidad de los sectores populares. Pero no se puede plantear la represión o una reprimenda de estas características. Realmente nosotros lo repudiamos y lo rechazamos fuertemente. Creemos que hay que atender esas necesidades de los sectores populares y que las ocupaciones de tierra responden a la búsqueda, a través de la acción directa de esas familias que no tienen vivienda porque el Estado, a través de los distintos gobiernos, se lo ha negado, de hacerse de ese derecho. Porque los derechos no se mendigan, presidente, sino que se conquistan, y se conquistan con la lucha del pueblo trabajador. Por eso, presidente, nosotros queríamos dejar también esta preocupación y este planteo. Muchas gracias. Gracias, diputado.